Al Tablero con Fray Nelson. Estamos iniciando nuestra novena temporada, ya la novena temporada de Al Tablero con Fray Nelson. Y tenemos un tema de permanente actualidad: el valor y la dignidad de toda vida humana. Yo he descubierto que es muy cierto lo que le dijo Dios a Santa Catalina de Siena. Las cosas se aprenden mejor por contraste. Valoramos el día conociendo la noche, valoramos la quietud de la noche habiendo vivido el día. Así también creo que nos sirve asomarnos a otras culturas, a otros mundos y ver qué significaba la vida humana allá. ¿Qué es vivir? ¿Qué significa la vida humana en la antigua Grecia y en la antigua Roma? Hoy, Al Tablero con Fray Nelson. En la clase de hoy, el mundo de Grecia y Roma. Bienvenidos amigos, estamos iniciando hoy nuestra novena temporada en Al Tablero con Fray Nelson, una experiencia de formación en la fe cristiana, experiencia de formación de nuestra conciencia aquí en Cristo Visión. Y ciertamente vamos a necesitar formar nuestra conciencia para el tema principal, el tema central de esta novena temporada, porque vamos a hablar de la dignidad de la persona humana y todo aquello que atenta contra esa dignidad. Y este tema, por supuesto, es de enorme actualidad. Significa que realidades muy dolorosas y muy complejas también, como por ejemplo el aborto, la eutanasia, pero también la injusticia social, la tortura, la exclusión, el desplazamiento forzoso. Realidades, repito, muy complejas y muy dolorosas, tendremos que examinar en estos siguientes capítulos. Es muy importante, y me permito invitarlos, es muy importante llevar la secuencia dentro de esta temporada. Importante porque hay que descubrir la enseñanza de nuestra Iglesia Católica no como algo que simplemente se le ocurre a alguien decir, por ejemplo, al Papa. Hay mucha gente que todavía cree que es un capricho autoritario o un capricho religioso el que la Iglesia Católica se oponga de manera consistente y en todo el mundo se oponga al aborto voluntario. No, no es un capricho, ni es simplemente un asunto de religión. ¿Qué hay detrás de esto? Pues para responder a esa pregunta, tenemos que descubrir, o probablemente redescubrir, la dignidad de la persona humana. ¿Qué queremos decir con la palabra dignidad? Estamos aludiendo al valor intrínseco de una determinada realidad. Cuando decimos, por ejemplo, que una cierta obra es digna de elogio, estamos diciendo que hay un valor en esa obra y ese valor le pertenece, no está simplemente en la apreciación subjetiva de otros. Yo creo, por dar un ejemplo, que cuando se habla del cuadro famosísimo de Leonardo da Vinci, la Mona Lisa, entendemos que hay una dignidad en esa obra en el sentido de que es digna de aprecio, es digna de elogio. Y si por una tragedia, que no vaya a suceder, esa obra se deteriorara, esa obra se dañara, pensemos, qué sé yo, un ataque terrorista, algún loco que destruye, que despedaza ese cuadro, la humanidad sentiría que ha perdido algo. Esa es la idea cuando hablamos de dignidad. Es el comprender que hay un valor y ese valor es intrínseco. Intrínseco quiere decir que nadie se lo puede quitar porque le pertenece de suyo. Distinto el caso, por ejemplo, del apego que una persona puede tener, qué sé yo, a una prenda de vestir. Hay gente que tiene especial cariño a una bufanda, por ejemplo, o a unos guantes. Tal vez tiene un cierto recuerdo emocional ligado con esa prenda.
Estos fueron los guantes que utilizó mi abuelo. Esta fue la última bufanda que utilizó mi papá. Para esa persona, esa bufanda tiene un enorme valor. Pero es muy difícil decir que esa bufanda tiene ese valor intrínseco. En ese caso, más bien hablaríamos de un valor extrínseco, porque es el valor que alguien, por ejemplo, el hijo de ese hombre, el valor que esa persona le da a esa prenda de vestir. Pero pensemos en la persona humana misma, pensemos en el ser humano mismo y hagámonos esta sencilla pero muy profunda pregunta. ¿Hay un valor en la persona humana, un valor por el solo hecho de ser persona humana, por el solo hecho de pertenecer a la raza humana, se inaugura, se instaura un valor intrínseco, algo que nada ni nadie me puede quitar? Fíjate que son afirmaciones muy serias. Cuando nosotros decimos que nadie puede quitar el valor de una persona humana, nadie es nadie. Nadie quiere decir ninguna ley. Nadie quiere decir ningún gobierno. Nadie quiere decir ningún estado. Nadie le puede quitar el valor a la persona humana. Eso es lo que significa dignidad y eso es lo que significa el valor intrínseco de una persona humana. Es posible que para muchos de nosotros estas afirmaciones suenen inmediatamente obvias. Uno dice, pues sí, un ser humano tiene un valor y es un valor intrínseco. Pero hay que dar dos pasos más en esta introducción general a nuestra novena temporada. El primer paso es este: darnos cuenta que cuando se habla de valores intrínsecos, también hay que hablar de una escala de valores. Por ejemplo, uno se da cuenta que un cuadro como la Mona Lisa, la Gioconda, uno se da cuenta que ese cuadro tiene un valor intrínseco. Pero ese cuadro, ¿es más valioso que qué? ¿O es menos valioso que qué? Y aquí es donde entran aquellos problemas éticos, aquellos problemas que tal vez resultan más difíciles para la mente humana. Pensemos como ejercicio mental, si un grupo de bomberos llega porque se ha producido un incendio espantoso, no vaya a suceder nunca, pero estamos aquí haciendo el ejercicio mental. Un grupo de bomberos llega y se da cuenta, en esta situación hipotética, que solo se puede salvar una de dos realidades, o salvar ese cuadro o salvar a una persona. Por ejemplo, uno de los vigilantes de este museo que está inconsciente y resulta que si no lo sacan inmediatamente, pues va a perecer asfixiado. Pero mientras lo sacan, las llamas van a consumir a ese cuadro valiosísimo. Pero si sacan el cuadro, mientras desmontan el cuadro, ya la otra persona va a morir. En ese momento, ese bombero o ese rescatista tiene que tomar una decisión. Y es evidente que la decisión la va a tomar según una escala. Quizás el bombero piensa, pues vigilantes hay muchos y cuadro de la Mona Lisa solo hay uno, entonces yo voy a salvar este cuadro y dejo morir a la otra persona. ¿Qué pensaríamos de esa elección? ¿O qué pensaríamos de otro que dijera, la vida humana es preciosa, la vida humana vale más que cualquier cuadro, así se pierde ese cuadro, yo me llevo a este hombre que está inconsciente y que todavía puede vivir? Esa es la clase de preguntas arduas, complejas, que tenemos que resolver. Y seguramente, cualquiera que fuera la elección que hiciera ese bombero, estamos completamente seguros que sería disputada, sería discutida, porque si el caso llegara a las cámaras de televisión y llegara a los medios de comunicación, ya nos podemos imaginar lo que mucha gente va a decir. Si rescató, por ejemplo, a ese vigilante que estaba inconsciente y se perdió para siempre se perdió el cuadro de la Mona Lisa, yo estoy seguro que habría gente que se quejaría. Pero seguramente habría gente, y probablemente mucha más gente, que se quejaría si se tomara la elección contraria. Es decir, si se rescatara el cuadro y se dejara morir a una persona humana.
Por eso cuando hablamos de dignidad, estamos hablando de un valor intrínseco, pero un valor intrínseco comparable. O como se dice a veces, con un término un poquito más técnico, un valor intrínseco conmensurable. Mensura es un modo que tiene el latín para indicar la medida. Conmensurable quiere decir lo que se puede medir, se puede comparar. Cuando decimos que estamos hablando de valores conmensurables, estamos diciendo de cosas que se pueden comparar. Y es aquí donde muchos católicos despiertos, inteligentes, están publicando cosas muy interesantes en las redes sociales. Por ejemplo, en muchos países hay una tremenda sensibilidad sobre el tema de la destrucción de especies animales, digamos las focas. Y hay gente que hace grandes campañas para defender la vida de las focas. Pero en esos mismos países, y a veces esas mismas personas, no toman una actitud tan resuelta o sencillamente se callan cuando se trata de la destrucción de embriones humanos o de fetos humanos. ¿Qué escala de valores está funcionando ahí? Es decir, ¿por qué es tan importante rescatar 10.000 focas y en cambio no resulta tan urgente rescatar un feto? Porque ahí es donde están los problemas de valor. Los problemas de valor están no solamente en términos de cómo se compara una foca con un embrión humano, sino a veces se trata de miles contra uno. Y realmente hay personas que dudan en esto. ¿Se puede reemplazar a un ser humano? El ser humano, decía Juan Pablo II, y creo que es una de sus expresiones más recordadas, el ser humano es único e irrepetible. ¿Qué quiere decir la unicidad del ser humano? ¿Qué quiere decir eso de que es irrepetible? Estaríamos diciendo entonces que no solamente hay un valor intrínseco que se puede comparar con otros y que en ese sentido es conmensurable, sino que, aunque es conmensurable, es al mismo tiempo ilimitado, infinito, porque aquello que es único y que supera en razón de su propio ser a los demás, evidentemente, siempre que se compare va a ganar. Y ese es el tipo de enseñanza que tiene la Iglesia Católica. Eso es lo que decimos, que cada vida se puede comparar en su valor con muchas otras cosas, pero cada vida humana siempre es más valiosa. El valor de cada vida humana siempre es mayor. ¿De dónde viene esta manera de pensar? Para comprenderlo, yo creo que es un muy buen ejercicio asomarnos a otros mundos, especialmente aquellos mundos distantes y distintos de la enseñanza de Cristo. Es lo que vamos a hacer en estos primeros capítulos de esta temporada. Vamos a hablar de otros mundos y qué sucede cuando la luz de la revelación y la luz de la fe cristiana no han llegado todavía. Creo que es una historia apasionante y les invito a permanecer en sintonía. Ya regresamos con Al Tablero con Fray Nelson. Seguimos con Al Tablero con Fray Nelson. Para orientarnos en Cristo Visión sobre cuáles son aquellos temas que podemos ofrecer en este programa, nosotros recibimos los mensajes que ustedes nos envían. El medio preferido de comunicación es el correo electrónico y la dirección es muy sencilla, mira. Es el nombre de este programa, Al Tablero con Fray Nelson. Eso escrito sin guiones, sin espacios, sin puntos, @ cristovision.org. Al Tablero con Fray Nelson, @ cristovision.org, para tus comentarios, preguntas, críticas y voces de ánimo sobre este programa. Y te invito a tener en cuenta también esta dirección. Esto es Evangelización Católica todos los días en tu buzón. amigos@fraynelson.com. Envía un mensaje aquí
para recibir evangelización católica todos los días. Y escríbenos aquí al tablero con Fray Nelson @cristovision.org para saber tu opinión, tus comentarios, tus críticas y tus preguntas para este programa. Que Dios te bendiga. Hola, Fray Nelson, he visto el programa algunos días desde Granada, en España. Soy de San Juan de Pasto, Colombia, y estudio por ahora acá. Felicito el acompañamiento que hace Cristovisión al programa en nuestra formación. Estemos donde estemos, sugiero un programa sobre ecumenismo. Un abrazo, Dios lo bendiga. María Estefanía Torres Hernández. Muchas gracias por esas enseñanzas tan buenas e importantes que nos da en el programa. Soy una fiel cristovidente. Vivo en el municipio de Puerto Escondido, en Córdoba, y solo hace 4 meses disfrutamos del canal. ¡Qué programación tan variada y buena! Me ha enriquecido mucho y ha aumentado mi fe. Quiero pedirle un programa no muy lejano en el que hablen de las obras de misericordia. Siento que fallo en ellas y de pronto con una ayuda suya mejore este aspecto. Gracias y Dios lo bendiga a usted y a todos los que laboran en Cristovisión. Marta Cecilia Villegas Díaz. Mis amigos, para establecer una conversación inteligente sobre el tema de la dignidad de la persona humana, es buena idea asomarnos a otros mundos. La pregunta sería esta: ¿cuál es el valor de la vida humana en otras culturas? Y realmente queremos irnos lejos en términos de la valoración, en términos, podríamos decir, de las fuentes de valoración. Yo quiero hablar concretamente de lo que sucedía en tiempo de los griegos y de los romanos antes de la llegada del cristianismo. La pregunta es, ¿tenemos indicadores para saber cuánto valía o qué significaba la vida humana para los griegos, por ejemplo? ¿Tenemos indicadores de qué significa o qué valor tiene la vida humana en tiempo de los reyes y sobre todo en el tiempo de la República y en el tiempo del Imperio Romano? Yo creo que esa pregunta, esa manera de preguntar es muy útil porque nos ayuda a descubrir lo específico de nuestra fe cristiana. Antes de que llegara el cristianismo, ¿qué pensamiento prevalecía en el medio cultural helénico, es decir, el mundo griego? ¿Qué opinión prevalecía en el mundo romano antes de la predicación del Evangelio de Jesucristo? Sobre esto se puede decir muchísimo y hay libros muy bien escritos sobre estos temas. Aquí tenemos que ser muy breves, por supuesto. Y para ser breve voy a mencionar 3 ejemplos. El primer ejemplo está tomado de una ciudad de la antigua Grecia muy famosa llamada Esparta. Esparta, una de las grandes ciudades de la antigua Grecia, tenía una característica y era la formación militar. En una época en que todas las ciudades erigían murallas para protegerse de potenciales invasiones, los espartanos tenían el orgullo de no ponerle muralla a su ciudad. Ellos no amurallaban su ciudad. ¿Y sabes por qué? Porque para ellos el tamaño del ejército era el mismo tamaño de la ciudad. Es decir, todos los hombres y una buena parte de las mujeres estaban directamente involucrados en el asunto de la guerra. La formación militar no era una opción, entre otras, como ha sucedido en muchísimos otros pueblos y en muchos otros países y culturas. En el caso de los espartanos,
todo varón, por el solo hecho de ser varón, era un soldado, y todo varón tenía que recibir formación militar. Una formación bastante estricta, bastante dura, porque ellos creían en la austeridad, ellos creían en la exigencia. Sabían que tenían que acostumbrar sus cuerpos a las inclemencias del tiempo. Por eso, los espartanos miraban con desprecio a otras ciudades de la antigua Grecia, en donde la gente se vestía refinadamente, quizás con muchas joyas, con muchos adornos, con perfumes. Para los espartanos, eso era una señal de debilidad. El espartano típico se vestía de una manera muy pobre y estaba habituado a soportar mucho calor, mucho frío, mucha hambre, mucha sed, mucho sueño y mucho dolor. Es decir, la formación era para soldados. Bien, eso puede parecer simplemente una curiosidad histórica, pero resulta que los espartanos llevaban esto hasta el extremo, en el sentido de que el que no sea bueno para la guerra no es bueno para vivir. Y esto también quiere decir que para ellos el momento del parto era un momento decisivo, porque si el niño que nacía tenía algún tipo de defecto, aún por pequeño que pareciera, era el papá el primero que lo desechaba. Un ejemplo que a mí me resulta particularmente doloroso es el caso de aquellos niños, esto ha sucedido en todas partes, en todas las culturas, que presentan paladar hendido. A veces la cavidad bucal no cierra completamente frente a la cavidad nasal. Pues el hecho de que el bebé presentara ese defecto era motivo suficiente para descartar al bebé, descartar al recién nacido. ¿Y cómo se le descartaba? En ocasiones se le lanzaba desde un acantilado, desde una especie de abismo, caía 15, 20 metros, lo que fuera, por supuesto se reventaba completamente el bebé. En otras oportunidades lo dejaban tirado en un bosque para que sirviera de alimento a los lobos o a las fieras. Esto se supone que también servía para que estas fieras se acostumbraran a buscar su alimento fuera de la ciudad y no quisieran entrar en la ciudad. Es decir, tú puedes ver qué significaba para ellos la vida humana. Si es imperfecto, lo desechamos, lo matamos. No sirve para la guerra, quiere decir no sirve para la vida. Si no sirve para la vida, que muera. Y el que se encargaba de matar al bebé muchas veces era el propio papá o la propia mamá. El segundo ejemplo que quiero tomar es el ejemplo del verbo diezmar. Yo sé que para muchas personas el verbo diezmar se asocia únicamente con dar una colaboración para la iglesia a la que uno pertenece, dar el diezmo. Pero este ejemplo está tomado de los romanos, el diezmar de los romanos. Por supuesto, el diezmar hace alusión a un décimo, la décima parte. Pero el diezmar romano era bastante más cruel de lo que puede sonar cuando se da una colaboración económica. Para los romanos, especialmente para el ejército romano, este verbo hacía temblar. Resulta que los romanos estaban convencidos de que ellos tenían una vocación divina, dada por los dioses, para conquistar el mundo. Ellos realmente creían que los dioses tutelares de Roma, particularmente la diosa Victoria, tenían una especie de protección, un cariño, un enamoramiento con Roma. Y por consiguiente, no podía caber otra cosa sino la victoria. Esta convicción interior de que nosotros nacimos para ser los primeros, nosotros nacimos para conquistar el mundo, nosotros nacimos para ser ganadores, era algo que estaba tan profundamente metido en el alma romana que ellos no concebían la derrota. Es decir, la derrota tenía que ser culpa no del enemigo, porque está claro que el enemigo es inferior a nosotros. Si el enemigo nos derrota, no es porque el enemigo sea mejor. Si el enemigo nos derrota es porque algo hicimos mal nosotros. Y si nosotros, que somos el ejército triunfador, el gran ejército del mundo entero, si nosotros, que somos los ganadores, hoy resultamos perdiendo,
es que alguien en ese ejército no sirve. Y por consiguiente a ese ejército hay que diezmarlo. ¿Y qué era diezmar para el ejército romano? Diezmar consiste en lo siguiente. Imagínate que entran en conflicto dos ejércitos. El ejército de Tracia y el ejército de Roma. Entran en conflicto y resulta que los romanos perdieron. Y resulta que fueron humillados. Y resulta que ganó el otro. Entonces, pues el ejército que había perdido, el ejército romano, lo que quedó del ejército romano después de que mataron a muchos y capturaron a muchos, eso que quedó se devuelve avergonzado a los cuarteles. Pues ese ejército perdedor, ese ejército romano perdedor, era el que tenía que ser diezmado. ¿Y en qué consistía diezmar? Pues el general, el gran jefe pues de ese combate, ponía en línea a los soldados y entonces en una fila arbitraria y empezaba a contar en un determinado punto, a contar hasta 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y al que le tocó el número 10, tú quítate de la fila y sigue contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y va quitando así de a 10. Y los que son así separados, entonces los matan. Y normalmente la muerte era parecida a lo de los espartanos, por ejemplo, arrojándolos desde una peña alta. El arrojar a la gente desde una altura tiene el inconveniente o tiene la crueldad adicional de que muchos no morían instantáneamente, sino que en medio de gemidos y a veces durante horas sufrían dislocados, reventados, mientras terminaban de morir. Eso era diezmar. Como no cabe que nosotros perdamos y como tú eres culpable de nuestra derrota, entonces te mueres. Así de sencillo. Tu vida es la gasolina que necesitamos para vencer. El último ejemplo, muy breve y que es muy conocido, es el ejemplo de los gladiadores. ¿De dónde salían los gladiadores? Los gladiadores eran usualmente combatientes heroicos, muy fuertes, de ejércitos que eran vencidos. Entonces, si un soldado de un ejército enemigo o un esclavo rebelde a veces resultaba particularmente valiente en el combate, pues era una pena simplemente matarlo o dejarlo podrir en una prisión. Entonces, ¿qué hacían? Pues lo volvían un gladiador. Y el objeto de ser gladiador es, tú vas a tener un poco más de vida, pero tienes que demostrar que eres tan valiente como crees que eres. Entonces ponían al gladiador a pelear, por ejemplo, contra un puma, o a pelear contra otro soldado, o a pelear a veces contra otro tipo de fieras, y si lograba vencer a esa fiera, entonces le ponían otra fiera peor. Por ejemplo, si venciste a un puma, vamos a ver si logras vencer a un tigre, o si logras vencer a un león, o si logras vencer a dos leones, o si te vendamos los ojos, ¿eres capaz de defenderte? Es decir, el ser humano se convierte en un juguete de guerra. Estos ojos romanos, acostumbrados a la sangre, fueron los mismos que después llevaron a la tortura y a la muerte a miles y miles de cristianos en el Coliseo. ¿Qué es la vida humana? La vida humana se usa en el prostíbulo, la vida humana se usa en el Coliseo, la vida humana se usa, es algo para usar, para divertirse. Es muy importante recordar esto del mundo antiguo, es muy importante recordar qué significaba para ellos la vida humana, para entender la novedad de aquel que se llama Jesucristo y que se atrevió a decir que cada persona humana, empezando por los más pequeñitos, es precioso ante los ojos de Dios. Así entendemos poco a poco la inmensa novedad del Evangelio de Jesús. Seguiremos avanzando en esta novena temporada, Dignidad de la Vida Humana, aquí en Cristovisión.